Hola, me llamo María Rosa Montes, soy coordinadora de comunicación del Instituto del Bien Común, que es una institución que trabaja por la conservación, el buen manejo de los bienes comunes como el agua, las pesquerías, la cultura, todo lo que tenemos en común. Trabajamos muchísimo en la Amazonía peruana, conjuntamente con las poblaciones locales para encontrar soluciones de buen manejo de paisajes. Y cuando estoy diciendo paisajes, son grandes extensiones de millones de hectáreas y con poblaciones de variadas culturas, varios pueblos indígenas. Me encuentro en Cusco con una exposición que ha producido Shapiri Ground y que estamos trayendo el trabajo que hacemos en cartografía. Esta es primera vez que a Shapiri Ground llega la cartografía y nos parece muy interesante que inicie esta nueva línea de comunicación. Son obviamente mapas con un gran valor que nos muestran realidades que quizás no quisiéramos conocer, pero que debemos conocer sobre la Amazonía. El tema central son las presiones sobre la Amazonía, y cuando digo Amazonía es la Amazonía como gran cuenca. Y los mapas son producidos la mayoría por una asociación de organizaciones de varios países amazónicos y que desde hace más de una década vienen colaborando para producir mapas que representen la Amazonía como un todo. Hola, mi nombre es Carla Soria y soy coordinadora del proyecto SIGNA, que es el Sistema de Información sobre Comunidades Nativas en la Amazonía Peruana. Hemos venido a presentar el Atlas y los mapas de territorios indígenas y áreas naturales protegidas. Como se puede ver en los mapas, estamos llegando a una Amazonía sobrepoblada de presiones. Cada vez vemos que afecta más, ¿no? Que se afectan más y que los territorios indígenas son cada vez más vulnerables, ¿no? Nuestro objetivo al comienzo de recolectar la información fue que nosotros devolviéramos mediante mapas cómo había quedado nuestro trabajo, y hemos cumplido con ellos, y por eso el IBC es muy reconocido en las comunidades. A nosotros nos dejan entrar en muchas comunidades sin ningún problema. Al comienzo el gobierno empezó a hacer sus mapas a mano alzada. Tú, comunidad X, vienes por acá, tú, comunidad, acá, acá. Entonces, cuando fuimos, tú estás acá, tú estás acá, ¿no? Entonces, lo que necesita la Amazonía peruana es una georreferenciación, ¿no? Que es lo que se pide a gritos. Que el Estado vaya y georreferencie cada comunidad. El Estado dice, para yo georreferenciar una comunidad, necesito $50,000 por comunidad. El IBC lo ha hecho con menos dinero, con menos equipos no tan sofisticados, ¿no? Lo hemos hecho, hemos georreferenciado. Pero esas son las trabas, pues, que el Estado busca para qué, para beneficiarse. Ahí está el PTR-331. ¿Cuántos millones dieron para georreferenciar comunidades? ¿Y cuántas comunidades se hicieron? Una comunidad. Y si ellos piden a gritos la georreferenciación, es para obtener el título, ¿no? Son casi 800 comunidades nativas que faltan titular, y esas son las que nosotros hemos recogido, ¿no? Hay lugares donde no hemos llegado y sabemos que hay comunidades y no tenemos ese dato, por ejemplo, ¿no? Bueno, primero el derecho, ¿no? Este es mi título, esta es mi propiedad. Tú, lote petrolero, no puedes entrar, ¿no? Porque este es mi propiedad, y si vas a
sacar recursos de mi comunidad, tiene que haber un manejo sostenible, tiene que haber conversaciones. En Palma, lo que es trabajo en campo, investigación en campo, con la población local, las organizaciones locales, sobre las causas de todas estas presiones, porque una cosa es lo que te dice el satélite y otra cosa es verificarlo en campo, ¿no es cierto? Y precisamente es en un territorio donde han habido asesinatos, precisamente, y 22 asesinatos en los últimos años por defender tus tierras. No hay mucha ayuda de parte del Estado para sobrellevar esto y para crear frente a todos estos problemas. Pero creo que también hay cosas buenas, ¿no? Se están haciendo también cosas buenas en la Amazonía. Pero creo que instituciones como el IBC y proyectos como RISE y exposiciones como estas nos dan la visibilidad de la actualidad en el Perú, cómo estamos no solamente a nivel Lima, sino a nivel nacional.